Alberto, buenas noches. ¿Qué nos puedes indicar acerca de la presentación de este importante libro que se ha presentado hoy día de hoy y a la vez auspiciado por Casa Ciudadana? Bueno, que es parte de la filosofía que tiene la empresa de apoyar la cultura, de apoyar a los artistas de nuestra región, de continuar por un camino que es parte de una política institucional que es parte del directorio y de la gerencia de la empresa, pero con la convicción de que apostando por el tema del desarrollo cultural, en este caso a través de la literatura, podemos generar cambios positivos en la sociedad, y en esa línea caminamos auspiciando a artistas como Máximo el Coronado Tallero, ya lo hemos hecho con otros artistas, pero esta vez le tocó a él, y qué bueno, porque había una gran respuesta de la comunidad, de los estudiantes, de los jóvenes, y nosotros como Caja estamos contentos cuando un sullanero se encamina al éxito y logra un impacto como este. Ahí, aquí, a un costadito del puente viejo, como se le llama, un mural muy importante que nos recrea lo que es la calle de China. Cuéntanos sobre ese tema. Bueno, este mural lo pintamos hace 2 años, lamentablemente la lluvia también lo afectó, pero queremos dar un mensaje de reconstrucción apostando por algo más duradero. Esta vez lo estamos haciendo con la técnica del mosaico, que es mayólica. Estará listo para el 13 de noviembre, que lo vamos a inaugurar, a reinaugurar, mejor dicho. Es una obra a cargo de Martín Mamani y de John Zapata Carreño, obviamente íntegramente financiada por la Caja, pero que tiene en su estructura y en su concepción artística hitos históricos de la provincia de Sullana, desde los Tallanes, pasando por la fundación de Tangarará, por los tótenes de los Tallanes, la agricultura, la agroexportación, el banano orgánico, la belleza del río Chira, la iglesia de Sullana, en fin. Etapas que son parte de la historia y que perfectamente cualquier visitante, ya sea del exterior o del interior del país, pueda tener una visualización gráfica inmediata de la historia de nuestra provincia. ¿Algo más que agregar? Agradecerle a la prensa porque ha permitido que este evento salga muy bonito, un evento muy, muy, muy humano, muy lleno de calidez humana, lo que nos ha brindado Máximo Coronado. La gente ha estado muy contenta y esperamos como Caja seguir apostando por el desarrollo de la cultura.